Ahí está. Mira el conejito, mira. Toma, conejito. Seguro que
Martínez. Los ángeles, y en el anuncio de los pastores, ponen en evidencia el motivo de fondo de la alegría que debe caracterizar la Navidad. En la tierra, paz a los hombres que Dios ama. Gloria a Dios en el cielo, porque la tierra se ha llenado de la gloria de Dios. Y los primeros adoradores del pastor de Israel no podían ser otros que los pastores. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Estas cosas solo las entienden los sencillos de corazón. Todos nosotros como siervos sufrientes, con dolor amargo, con sabor amargo. Nuevamente, los ojos del corazón contemplan el misterio de una presencia salvadora. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar el prototipo de todos los opresores que asesinan solo por miedo a perder un ápice de poder. En los inocentes de Belén, vemos una realidad que siglo tras siglo, década tras década, empaña la historia de la humanidad y se torna en rostros concretos. Los santos inocentes están vivos hoy y siguen mostrando sus rostros perseguidos, pero por mucho que se empeñen, los cuerpos de la tierra no pueden oponerse a los planes de Dios para salvar a los hombres.
con fe y confianza, disponibilidad, obediencia y humildad. Esa doncella respondió: hágase en mí según tu palabra. Y la fuerza del Altísimo la cubrió con su sombra. El Espíritu Santo, potencia creadora de Dios, engendró en la sentencia.